Esta invención es para una mujer que puso a Formosa de pie, que puso a las mujeres de pie, porque tienen que saber que fue la primer diputada que peleó por la ley de violencia intrafamiliar hace muchos años. Que fue una mujer, como lo sabe Lilita, que muchas veces no votó acompañando al oficialismo como le ordenaban. Se rebelaba, como algunos otros rebeldes que andan por acá en Formosa. Y es una mujer que yo siento que el pueblo le debe mucho, porque quedó ahí en el olvido y fue la que fue autora del quórum del 125 cuando dijo: yo no me importa lo que diga el oficialismo del kirchnerismo, yo voy a dar el quórum porque el campo me necesita. Esa mujer a la que quiero, con la que estudio el reglamento para tratar de aprender un poco de ella, se llama Adriana Bortolossi, abogado, y le pido un fuerte abrazo. Quiero, antes que le dé a tu madre, Adrián, la verdad que estoy muy emocionada. La nación argentina era otra cosa y podíamos estar representados en la Cámara de Diputados, distintos partidos, y aun cuando nos enfrentábamos en algunas cosas, construimos lo que se llama una amistad política, y en el caso de Adriana, una amistad personal. Piensen ustedes que nosotros somos del norte, éramos gordas, periféricas, provincianas, ¿está claro? Ella de Formosa y yo de Chaco, así empezó. Y la verdad es que Adriana siempre fue lo que sigue siendo hoy, espero que dentro de poco esté de nuevo. Una amiga entrañable en los valores, una amiga entrañable que yo sé que sentía el dolor del pueblo formoseño, que yo sé que trampeaba al oficialismo todas las veces que podía. ¿Está claro? De aquel grupo de legisladores de distintos partidos que, gracias al cual sancionamos muchísimas leyes que eran imposibles de acuerdo a los mandatos que venían del Ejecutivo, una mujer que sigue viviendo en la misma casa de siempre, que no cambió, que en la misma cámara de la Cámara de Diputados, o cuando iba a mi casa porque nos visitaba, el último regalo fue un taquito divino que me llevó a Paraná y Santa Fe. Así que recién estuve con ella, y cuando iba a venir a cuidar a mi madre estos días y a recorrer los campos que se quemaron, etc., yo dije: yo quiero ir. Yo amo Formosa, porque también yo cumplí, qué sé yo, 65 años pasando por acá y o viniendo acá, yendo a campos, y también yendo a Asunción, como íbamos todas, y por ahí es mi perfume, el Bullerón. O sea, ¿de dónde sacó esta pretensión? Y si eran baratísimos en Asunción. Así que, Adriana es... Todos los partidos le deben mucho. Yo vi muchos senadores corruptos de esta provincia. Pero Adriana fue un ejemplo de honestidad, de decencia y de lucha por lo pobre. Y de una calidad humana. Y no vengo yo del partido justicialista, pero aprendí desde la infancia que los amigos y los decentes no tienen fronteras políticas. ¿Está claro? Que la buena gente carece de fronteras territoriales y personales. Hay un libro que dice: el hombre en busca del sentido, que estuvo en Auschwitz, en un momento donde el mal radical se hizo presente en la historia, donde Hitler mató a millones de judíos, como el mal radical se está haciendo presente ahora en la historia con Putin. Fíjense. En esos momentos, Frenkel, que estuvo en los campos de concentración, escribió un libro en su mente. Un libro en su mente, él era discípulo de Freud. Y aprendió de los campos. Tiene mucho que ver con esto, ¿se dan cuenta? Porque ustedes no se dieron cuenta que estuvieron en un campo de concentración dirigido
por alguien que se quiere, cree Stroessner, y es un simple veterinario de Formosa. ¿Qué es eso? Claro, no le pueden tener miedo a un tirano. A un tirano hay que hacerle sátira. Yo le dije a Gabriela cuando lo conocí, qué divino que te metieron presa. Porque no era ella. Y después le hablé a Mónica, le digo, vos conseguí que te meta presa sin ser su madre. Que yo la voy a visitar. Está total, igual nos atienden bien en la cárcel, ¿vieron? Yo siempre dije que a mí no me quisieron meter presa porque hacía una revolución en la cárcel de mujeres y levantaba la cárcel. Entonces, esto también, como dijo Gabriela, se lo debemos a esa buena persona. Decir que yo diga que es una excepcional persona y buena persona, ¿está claro? Lo digo después de 30 años de conocerla, No lo digo porque estoy haciendo... porque vengo, sino 30 años de amistad. De mujeres del norte, que somos fuertes como el quebracho, y aprovechaba yo para decirles a ustedes gracias a todas, a Gabriela, a los hombres que tienen esa... ¿Saben qué? No le tengan miedo. No le tengan miedo. Por eso Ana Laura estuvo bárbara, esto con el virus. Yo quiero el cartel, porque a mí me encantaría una foto con ese cartel. Y además ustedes tienen que... Yo creo que hay un discurso que es maravilloso, que se me ocurrió ahora. Ustedes saben que yo no estoy loca, como me dijeron siempre, sino que estoy re loca. ¿Está claro? Y que estoy orgullosa de tener la cabeza para que no me la hayan bajado jamás. Entonces, a los tiranos... Y como yo le decía a Miguel Fernández, un día me dijo gorda, sucia, que... ahora no me puede decir más por el mito. Pero durante años nadie se explicó de mí. ¿Está? Me decían de todo. Entonces yo encontré unas papas que estaban limpias en una verdulería y le contesté: de Lilita papas limpias, Aníbal narcotraficante. Estaba con un sombrero. Y fue lo más. ¿Entienden? ¿Qué quiero decir? No hay que dramatizar la adversidad. Hay que encontrar la alegría profunda de una vida que quiere ser vivida bien en la adversidad. Hay que disfrutar la lucha. No hay que victimizarse. Hemos nacido para luchar por la vida digna. Por eso la felicito. ¿O no estaban contentas con el quilombo que armaron? ¿Está claro? Entonces, hay que aprender que estas cosas le dan sentido a nuestras vidas. Se lo digo yo que vengo haciendo el lío de que tengo 2 años. Entonces, no es que usted dice, ¡ay, lo que sufrió Carlos! ¡Yo no sufrí! Por lo que me decían, ¡no sufrí! Y si no, hay que decir un punto más para el cielo. Cuando me dice, cuando venía la cámara de la cámpora que me gritaba de todo. Entonces, el presidente de la cámara tenía miedo. Yo lo saludaba como Lilita. Cuando me retaban, y Julián Domínguez me decía, Lilita, por favor, andate. No puedo porque tengo que saludar a todos los chicos. Ahora, si a yo le digo un piedrazo, el problema es tuyo. ¿Está claro? Creo que esa es la actitud. ¿Saben cuándo se derrite el dictador? Cuando se les pierde todo temor. ¿Saben de quién es hijo? ¿De qué es hijo el poder de Gildo? Ay, yo lo conocía cuando era joven. Pero escuchame, si no matan una mosca. Ahora tienen mucha mosca, pero no matan una mosca. ¿Eh? ¿Qué quiero decir? ¿Saben de dónde viene ese hijo, hijo del miedo? El que perdió el miedo desarticuló el poder. Y si nos persiguen, viejo, el que siembra entre lágrimas, le dije recién entre... Se citó otro salmo. Porque acá me está permitida ser creyente, ¿vieron? En Buenos Aires con los indigenistas urbanos como Mónica Frade. Y mi hija, mi nieta, me dijo, no me regales un rosario, abuela, porque yo no soy religioso. Bueno, dije yo. Pero nosotros rezamos hasta por los no creyentes, se van a salvar todos. Entonces...
Decía, el que siembra entre lágrimas cosecha entre canciones. Y ustedes que van a seguir sembrando, están cosechando ahora entre canciones y vamos a volver a llorar cuando sembremos y vamos a volver a cosechar entre canciones, porque esta es la vida. Y la vida quiere vivir. Así que muchas felicitaciones, muchas gracias. Yo no tuve nada que ver. La verdad es que un día me enteré que una mujer que es Nani, que cuida a, que cuidaba, porque se me acaba de morir un íntimo amigo que es Guillermo Rux, un pintor, y que lo cuidaba ya en sus últimos días, el Martínez, quería venir a ver a su padre que se estaba muriendo en Formosa. Y me llamó ahí en ese campo de concentración que estaba a la entrada de Formosa para decirme si yo podía hacer algo para que aquella que ya estaba en Formosa pudiera ver a su padre. No voy a decir a quién llamé porque no tiene importancia. Y me dijeron, con Gildo es imposible. Entonces yo no sé a quién llamé y pedí la intervención federal a Formosa contra la dictadura de Formosa. Así fue. ¿Está claro? Y empezamos a hablar y a hacer la voz nacional de muchas de ustedes, pero ustedes hicieron eso. ¿Está? Ustedes, hombres y mujeres, mujeres y hombres, porque hay también muchos hombres luchadores, no le den, no los saquemos a los hombres porque si no, ¿qué van a hacer? ¿Está? Vamos a tenerlo, porque por lo menos para concebirlo tenemos que tener. Por lo menos para satisfacer el deseo sexual, porque si no, ¿cómo hacemos? ¿Está? Y yo creo que una gran recomendación que ustedes tienen que hacer, no como propaganda política, sino como propaganda amorosa, es no tengan relaciones con Gildo, porque tiene el virus y no se le va a ir. ¿Eh? Así que... Thank you.